Espera, que me falta un detallito. What too many the truths, that many the truths, ah, yeah. Chica, cierro los ojos y veo cantando a una negra, Anastasia. Es la voz que me ha dado Dios. Dios me dio esta voz y la verdad es que estoy muy contenta. He podido sacar muchos singles y muchos discos con esta voz. ¿Y tú quién eres? Yo soy Renato Roja. Ay, la de Mecano. Ay, pero esta es un poco acabada. ¿Qué va? Saca un disco ahora buenísimo. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Sonrisa. A ver, sonríe. Ay, mira, te voy a hacer reír. ¿A qué se parece Mecano a un gay? Ay, ¿a qué se parece Mecano a un gay? Pues que Mecano tiene a Ana Torroja y el gay era Ana Torrojo. Ay, me lo contaba ayer y me llama. Ay, espera. Anastasia. Espera, espera. Dime. Espera, cariño, que me parece que estoy oyendo voces. Tenemos ay, eso es esquizofrenia. Ay, tenemos a Sara Carbonero que está hablando, no sé, desde una bocatillería o algo. El Yauna, ¿no? Ah, sí. Qué hombre, chicas. Adelante, Sara Carbonero. Hola, hola. No, no estoy en Iruña. Estoy en el salón de Yauna, en su gran comedor, y rodeada de mucha música. Pero bueno, lo de la música va a venir después. Ahora voy a presentar el tráiler la semana que viene. Espero que os guste. No es de guerra ni de vida. Es de terror psicológico. Y está protagonizado por La Pantoja de Zurbarambar. Una historia de suspense. Una historia de horror y de confusión. Y con un desenlace sorprendente. Y se titula Psicótica y la buena maldita. Me lo como todo. Qué rico los bocatas aquí. El asiático, el asiático. Y aquí estoy rodeada de mis cuatro favoritos. Mira, esas son mis amigas. Después de fumar porros acabamos todas desnudas. Eso sí, no hay chicos. Que esté reluciente, brillante, como si fuera nuevo.
¿Oíste? Yo que era mamá, me llevaba muy bien. Pero es que no hacía nada. Y además era alcohólica. ¡A mamá! ¡No hay nada para comer! ¡Ay, solo tronchetes! ¡Ay! ¡Mira que tienes que bajar hasta el Mercadona para comprar! ¡Y solo he comprado bebida! ¡Ay, por ahí tostima, vamos! Bueno. Con él, un poquito. Me encanta, tío. ¡A mamá! Desde que se fue tu hijo con los niños, vivo en un infierno de soledad, de agonía y de alcohol. A pesar de ello, yo me llevaba muy bien con la mamá. En la convivencia era genial. Había química entre nosotras. Había simbiosis. A mamá, ¿qué te pasa? No me dices nada. Ay, a veces siento que dices como así con la cabeza, pero no sé si son fruto de mi imaginación. ¡A mamá! ¡A mamá! Ya sé. Te voy a echar las cartas, ¿vale? Porque yo fui la mejor tarotista. Bueno, lo sigo siendo. A ver. Ah. Ay, pero qué carta más rara, no me dices nada, buenas. Te siento un poco rara. Desde hace un tiempo, te noto que está bastante fría conmigo, mamá. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¡A mamá! ¡La vecina! ¡La vecina ha llamado! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡Ponte guapa que tenemos que irnos! ¡A mamá! Yo creía que el olor que le prendía a mamá era de la bolsa de la basura de la vecina, que es así que es una cerda y asquerosa. Y fue la que llamó a la policía. ¡A mamá! ¡Que nos tenemos que ir! ¡Abra la policía! ¡Ya están acá! ¡Ay! ¡Ay, quién se va! ¡Ay, no quiero oír! ¡A mamá! ¡Me tengo que ir! ¡Me den un momentico! ¡Salga con las manos a saco! ¡Que de usted te detenga! Piensa que soy de Michigan, pero soy andaluza, ¿no? Bueno, di, con todos ustedes y ustedes, la gran Pantoja de Zurbarambarri. ¡Un fuerte aplauso! ¡Qué guapa! ¿Y tú qué zorra? Alejo,
ha hecho de tarita muy poco. ¡Un aplauso fuerte, por favor! ¡Ay, gracias, gracias, papá! Este público encantador, maravilloso, me encanta que estén aquí toda esta noche. Bueno, voy a cantar una canción en directo, cosa que no se hace mucho en este local. ¡Qué mala soy! Bueno, voy a cantar una canción que está de rabiosa actualidad. Trata del Facebook, seguramente ustedes lo conozcan. Y la compuso una amiga mía que se llama La Hora, que todo lo logra. Y se llama la canción Te Borro del Facebook. Cuando quieras, me pones la musiquita, ¿vale? Como vuelva a enviarme una invitación para que me haga una granja, que borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja para poder recolectar tranquilo tus mazorcas, que borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. En el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas si no me invitaste a tu boda? Que sepa que el traje de novia era muy ordinario y pasando de moda. Te borro del Facebook. Oh, merecidísimo, porque esto no lo hace nadie. Bueno, si le han gustado, me pueden votar en el Facebook, me agregan en el Facebook. Bueno, siempre agrego a todas las personas, a todas las solicitudes. Y bueno, también tengo Twitter, también tengo Twenties, también tengo Mythic, y también tengo Bacala. Así que me agregan y ahí mismo. O si no, le petan el Facebook a Caprichosi o a Badulanque. ¡Ay, qué chévere la Pantoja! Así, yo gano y todo contento, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima.